Comenzamos con el desarrollo de la información y obviamente lo que tiene que ver con materia de tránsito y ya a 24 horas, un poco más de haber sido generado en el Consejo Deliberante de Villa María por votación, por mayoría, lo que es la emergencia vial en Villa María. ¿Con quién hemos hablado? Hemos hablado con el Intendente Martín Gil. Esta mañana brindó una conferencia de prensa en el municipio para los periodistas. En este espacio lo que se hizo fue brindar información acerca de cómo se desarrollaron los controles, cuáles fueron los resultados y esto es lo que pasaba. La norma nos da una serie de herramientas para poder llevar adelante soluciones extraordinarias frente a lo que es una problemática acuciante en la ciudad, como es el tránsito, y tendiente fundamentalmente al cambio de conducta. No hay una sola disposición de la ordenanza que tenga fines recaudatorios. Todo lo contrario. Son todas normas y disposiciones que intentan cambiar las conductas y no generar fines sancionatorios. Y esto es la buena noticia de ayer. Ayer, teniendo 17 controles, fue uno de los días con menos infracciones de tránsito labradas. Y la noticia fue la cantidad de gente que acogió o fue a los lugares para cumplir lo que estaba fuera de regla. Hacer el carnet de conducir, hacer el seguro, hacer el ITV, llevar el casco. Y ese cambio de conducta es lo que estamos persiguiendo. No nos interesa labrar una sola infracción. Sabemos que es una herramienta o un instrumento para lograr ese cambio de conducta. Y vamos a continuar con una serie de operativos en distintos lugares, no solo del centro o del radio de los cuatro bulevares hacia adentro, sino sobre los bulevares y también en distintos barrios de la ciudad. A partir de estos días se van a generar en distintos lugares y en distintos momentos. Y después hemos previsto algunas cosas. Hay la creación de un fondo específico, lo que se recaude por multas va a ir a un fondo destinado a la implementación de este programa. También hemos planteado una serie de sanciones complementarias a las infracciones pecuniarias o en dinero. Básicamente tiene que ver con una tarea comunitaria que algún infractor recurrente o grave va a tener que realizar dentro de del cumplimiento de la ordenanza, o también el retiro del carnet de conductor, que para todas las faltas o infracciones que el juez considera que tienen la gravedad suficiente, va a poder retirar entre 15 días y 6 meses el carnet de conductor, y para volver a obtenerla va a tener que ir a la escuela de conductores que se va a poner en marcha, entre otros aspectos. Pero consideramos que ayer hubo un cambio en la comunidad, que fue producto del esfuerzo y del aporte de todos. Es como que de pronto los villamarienses empezamos a sentir que necesitábamos de una vez por todas empezar a cuidarnos y a cuidar la vida de la gente. Han muerto 7 personas en lo que va del año, muchos de ellos muy jóvenes, en función de accidentes de tránsito. Eso es lo que nos motiva. No tenemos ninguna intención de recaudar un solo centavo más de la actividad de tránsito. Lo único que nos motiva es cuidar la vida de la gente. El presupuesto municipal es de 1.600 millones de pesos y lo que se recauda en un año por multas o infracciones de todos los tipos de tránsito llega a los 15 millones de pesos, es decir, es insignificante, es menos del 1% del presupuesto, no tiene impacto en los números del municipio.